Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Como ya vieron en el título del video, hoy les traigo un nuevo haul de Miniso. Que bueno, este es el tercer video que subo sobre Miniso, porque a mí me encanta ir a Miniso, siento que hay muchísimas cosas que las utilizo bastante. Y pues aquí les grabé unos pequeños clips en la tienda. Realmente no les grabé mucho porque pensé que me iban a regañar por estar grabando, pero pues ahí les muestro que encontré esa cosita que no sé cómo se llama, pero sirve para grabar videos, como para poder sostener tu teléfono. Y también algo que me gustó bastante fueron los organizadores de acrílico, ya que están baratos y pues están muy bonitos. Y aquí les estoy mostrando un poquito de lo que compré para que se den una idea más o menos y pues puedan verlo un poquito más a detalle en un rato. Bueno, lo primero es este, que es como un sostenedor para tu teléfono cuando vas a grabar algo, y así ya no tienes que estar agarrando tu teléfono y ya puedes tener como hacer más cosas, cosas así. Y este más que nada lo compré para estos videos porque siento que así va a mejorar muchísimo mi calidad de video. Y pues este costó 99.90 centavos, y pues sí. Viene como en esta bolsa y trae dos ganchos. Y trae también como una tuerquita, que eso es lo que te ayuda a armarlo. Eso sí, no trae instrucciones, pero yo la entendí a la primera cómo se tenía que hacer, entonces sí. Y así es como más o menos quedó ya armado, es muy fácil. Y pues aquí pueden ver que se sostiene a tu escritorio. Y bueno, si ustedes quieren comprar uno y no saben cómo armarlo, lo que tienen que hacer es que con esa bolita que está ahí, la van a poner junto al gancho que tiene como esas cositas rojas, y luego con la tuerquita nada más la van a girar para ajustarlo y ya. O sea, no sé si esta partecita de la bolita se tiene que ver, pero así me salió a mí y pues sí sostiene bastante y pues está muy bonito y muy práctico. Lo siguiente que también estaba buscando es este organizador de acrílico, que como ya saben es para maquillaje, pero yo lo quería para mis Stabilobos, ya que como están ahí en ese organizador, cuando tomo mis clases pongo mi computadora ahí y ya no puedo agarrarlos porque están muy lejos y cosas así. Entonces por eso decidí comprarme este, que es mucho más práctico, y este cuesta 59.60 centavos, así que creo que está bien. Creo que es algo un poco elevado, pero es más que nada porque es acrílico y porque son muy caros a veces. Y ya luego lo que hice fue empezarle a quitar el plástico que traía, y también después le quité esa etiqueta que trae, que como ya saben eso es como para esmaltes o para labiales, pero para los Stabilobos está muy bonito. Y pues es así, y lo que más me gusta es que es transparente, entonces se queda muy bonito en tu escritorio. Lo siguiente que también compré es esta canacita que tiene como esos cuadraditos. Y esta la compré más que nada para ordenar mis washi tapes. Y pues sí, esta me costó alrededor de unos 39.90 centavos. Que yo supongo que está bien, porque pues sí está grande el espacio. Y pues sí. Y lo único que hice con este fue quitarle la etiquetita que traía, que fue muy fácil porque el pegamento no es como que muy resistente, entonces nada más la quité y listo. Lo siguiente son esos plumones, que es de la edición de Hello Kitty, y pues estos son como los Stabilo, entonces me impresionaron bastante. Estos costaron 79.90 centavos, y pues trae 24 piezas y pues trae como que los colores básicos, pero también trae como que otros, entonces está muy bonito. Y es más o menos así, trae como esas tres separaciones con colores cálidos y fríos. Y ahora más o menos les voy a mostrar cómo es un plumón. Les voy a mostrar este, que es como el naranjita claro. Y pues lo que tiene es como que, en vez de decir como un Stabilo, porque se parecen bastante, dice Hello Kitty. Y pues porque es la edición, entonces en Miniso hay muchas cosas como de Hello Kitty, de Escandalosos o de Marvel, entonces sí. Y
Y por último, también compré esta pluma que cuesta 19 pesos. Y yo más que nada la compré porque a mí me gustan mucho las plumas de Miniso, porque su pluma es muy fluida. Y pues sí, amigos, traía como esa cosita roja, que es como para asegurarte de que tu pluma no viene como que seca o ya usada. Y pues es así. Y ahora aquí les voy a dejar un clip de mi organizando mis estabilobos, que pues yo los estoy organizando por colores. Y de hecho tengo justo 9 estabilos y pues el espacio es de 9, entonces sí, está súper bien. Y pues así quedaron. Y también lo que hice con la como cajita blanca fue lo que hice fue poner todas mis washi tapes, las de Shein, las de Miniso y también una transparente y mis post-its. Y bueno, aún me faltan acomodar mis plumones de Miniso y aún no sé dónde los voy a acomodar porque siento que ya todo está lleno. Pero ahora lo que toca es ordenar este organizador blanco de aquí, que está algo muy vacío, entonces lo voy a ordenar. Y aquí podrán ver que yo tengo mis plumas y también aquí voy a poner mis Pipsqueak, ya que los tenía en unos organizadores de plástico, pero mejor lo decidí poner aquí. Los ordené más o menos como que por fríos y también por cálidos y fue algo difícil con los de atrás ya que se me caían a veces o no se sostenían bien. Y pues ya puse todos y ya después al lado lo que hice fue poner mis Crayola Broadline, o sea los gorditos, y los puse al lado de los Pipsqueak. Entonces sí amigos, así fue como quedó mi escritorio, que espero que les haya gustado bastante este cambio. Y como una nueva noticia, si no me sigues en Instagram, aquí está apareciendo en pantalla, te comenté que compré esta nueva plantita que es un girasol. Y si quieres que le pongamos nombre, no olvides dejar nombres en los comentarios y ya el que tenga más likes es el que le voy a poner. Y pues ahora les voy a dejar unas cuantas tomas satisfactorias de cómo quedó más o menos organizado todo. Y pues antes no olviden que si son nuevos no olviden suscribirse, también activar la campanita y comentar, que yo siempre leo sus comentarios. Y pues también no olviden compartir este video con más personas. Ahora sí, vamos a las tomas.